26 de abril, Día de la Secretaria. Centro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. ¿Con quién hablo, por favor? Digna, le asisto. Hola, Digna, ¿cómo está usted? Bien. Mire, le hablamos de Solo para Mujeres. Mi nombre es Zoila Luna. Hoy, como Día de la Secretaria, nosotros estamos hablando de si todavía existe la carrera de secretariado. Ah, sí, claro. Todavía. ¿Se Sí. llama, salen siendo secretarias o asistentes? Secretaria ejecutiva. Secretaria ejecutiva. Sí. ¿Cuánto tiempo dura? Un año y 4 meses. ¿Qué materias tiene? ¿Usted tiene en su mano o El puede principio. decirme por lo menos algunas materias? Algunas están casi todas las de informática, como Windows, Excel, Internet, Word. Ajá. Están también como 3 niveles de inglés. También Ajá. le dan mecanografía, ortografía, redacción. Mecanografía. Sí. Mecanografía. Si le dan como 1, 2 o 3 niveles más o menos. Ok, pero taquigrafía no existe ya. No, no, esta creación no. ¿Eh? No, Ah, mecanografía. ok. ¿Qué más? Otras materias. Ajá. No lo tengo en mano ahora mismo el brochure. Contabilidad también 1, 2 y 3. Relaciones humanas. Ah, muy bien. Niveles de inglés. Son 8 niveles, 7 niveles y un seminario taller al finalizar. Un seminario taller. ¿Y Sí. son por cuatrimestre? ¿Cómo son? Cada nivel dura 2 meses. Cada nivel dura 2 meses. ¿Y está yendo mucha gente? Sí, muchísimo. Sí, Son de ¿eh? los cursos que más se llenan, más los fines de semana en ese horario. Ah, porque también se hace los fines de semana. Así es. Casi el horario de los sábados es de 8 a 2 y media o de 1 a 7 de la noche. O sea que bastante sobra para este viaje que tiene. Por supuesto. Mire, pero ya no dan taquigrafía, ¿verdad? No, no. No, taquigrafía no. A ¿Y la nada que ver. mecanografía en qué la dan? En máquina, esas En máquinas antiguas. Espérese, aguántese ahí. Sí. Aguántese ahí. ¿En qué da la mecanografía? En máquinas todavía. ¿En serio? Así, claro, que todavía eso existe. Hay empresas, de hecho, que lo utilizan para hacer cheques. Ajá. Todavía. Ok, entonces hay que cogerla en eso. Claro. No se hace en computadora. Bueno, es por la empresa, dependiendo en qué empresa vayan a trabajar. Porque tienen que tener conocimiento de todo, de todas las máquinas que vayan a utilizar, como el teléfono, fax y esa que ya. Sí, también. Mire, mire, y van hombres. Muy poco. Muy pocos. Sí, muy, muy poco. ¿Y las edades de esas estudiantes? Normalmente las que están ya en bachiller, entre 13, 14, 15 años, 18, varía mucho. Tan jóvenes. Sí, varía mucho, también hay más adultos, pero la mayoría son así jóvenes. Dígame algo, la llaman, le solicitan a ustedes recomendaciones para trabajo, ¿cómo es? Sí, aquí llaman. Nosotros tenemos el departamento de coordinación y lo dirigimos allá para cualquier información con relación a trabajo, a Bueno. empleo, que soliciten algún estudiante destacado. Ah, porque ustedes tienen también estudiantes destacadas. Sí, claro. Esos estudiantes se gradúan con honores y también se les facilitan becas. Ah, pues mire, buena información. Yo creía que el de la secretaria nada más quedaba el día. Ay, no. No, todavía no. En la calle tú no oyes gente que dicen yo soy secretaria. No, no tanto. No, no se escucha tanto Te como en dicen una yo pérdida soy de la madre. asistente, te dicen yo soy asistente, Ah, pero no bueno. dicen que yo soy secretaria. Se escucha mejor, asistente. Mire, Hasta mire, es lo mismo. una cosa, ¿y archivo no dan? Dame archivo, secretaria. Archivo, ¿verdad? Sí, le imparten archivo. Imparte archivo. Gracias, muy amable. Okay, muchas gracias. Mira, muy buena información, muy precisa, muy certera para darle información. Entonces, el día de hoy, ¿a quién debemos felicitar? ¿A la secretaria o a las asistentes? Ella dijo que era lo mismo, solo que asistente suena como más bonito. Bueno, pues felicidades para las secretarias. Aquí hubo una época en que era de mucho prestigio el secretariado, sobre todo el secretariado ejecutivo bilingüe, porque había secretariado administrativo y secretariado ejecutivo. Además, habría secretariado ejecutivo bilingüe. El APEC. Y el Instituto GREC eran famosos por los secretariados. Yo lo aprendí, yo me hice secretaria en
CETEC se llamaba el instituto, fue una de las, bueno, yo comencé como a dar carrera por carreras y universidades y a inscribirme y a salirme, esa la terminé, sí, esa la terminé y ejercí, yo fui secretaria como, sería como por un año y pico, ahí conocí yo a don Teo Veras. Ahí yo conocí a Teo Veras, yo trabajaba para, se llamaba CIESA, Computadoras y Equipos Electrónicos, S.A. ¡Aló! ¡Aló! Buenas. Adelante. Hola. Hola. Mira, decirte que mi primer curso de secretariado, yo lo hice en un lugar que estaba anteriormente encima de la sirena de la Mella, que se llamaba Citracove. Que había como un instituto y ahí... Entonces luego concluí en un instituto que se llama, no sé si existe, José Reyes. Yo me acuerdo del Instituto José Reyes, no sé si existe. Exacto, y después de ahí, de hecho, mi primer empleo fue gracias a lo que aprendí. Uh-huh. Recuerdo que para ese entonces estaban unas máquinas de escribir que eran automáticas. Ajá. Que no eran las máquinas como las normales, sino las mecánicas, sino que eran las automáticas. Y ya después de ahí, yo todos los trabajos que conseguí fue partiendo de lo que aprendí en el curso de secretariado. Y creo que una de las cosas que me ayudó fue que nos enseñaban ortografía. Sí. Y teníamos que aprender a escribir y saber escribir bien. Y redactar. Y redactar. Muy amable, muchísimas gracias. Nos vamos un momentito a publicidad. Esto promete de nuevo felicidades a las secretarias. Lo único es que ha sido necesario hacer un TVT musical porque hasta donde se sepa no existe ningún otro tema que sea dedicado a la secretaria.